resultará el contrato de Fernando Ortiz. Arranca el verano intenso para el tricolor. Mejor imposible esta edición de La Jornada. La Jornada, hoy, por Claro Sports. Karim Benzema fue reconocido por su 39. Estaba llegando ya el segundo del partido. Y el inicio de las otras dos eliminatorias comenzará. Seguimos con la información del torneo en el que gran fin de semana para la marcha mexicana. Este jueves ante el Frankfurt. La polaca. Por lo pronto arrancamos con información de este. Con la Premier League en la. Más información, yo es que el técnico del Real Madrid, Carlos Ancelotti. Hablemos ahora de lo que ocurre dentro de la situación. La actividad actual en Europa. Quieren acomodar el lugar. Por el otro lado, vámonos con la. Gran partido ante lleno al fútbol español. Seguimos ahora con información del deporte blanco. Resultados más destacados este domingo en las grandes ligas. El rostro de la información. Del Tour de Francia. No te pierdas el Live Golf en exclusiva por Claro Sports. Por Claro Sports. Solo en Claro Sports. Por Claro Sports. Por Claro Sports. No te pierdas el Live Golf en exclusiva por Claro Sports. Thank you.
atención, señoras y señores, entrando a los últimos 10 kilómetros. Recordemos que la norma indica ahora que la zona segura está en el kilómetro 4, ya no en el kilómetro 3, ahora será en el kilómetro 4. Hay que estar muy atento, como todas las llegadas al sprint, las llegadas urbanas son muy técnicas. Hoy, de cierta manera, hay dos curvas en los últimos 3 kilómetros. En el 12.9, una rotonda a la derecha, luego una L. En el kilómetro 2.4, rotonda también a la derecha. A ver qué dicen desde líneas. For me, it's fine now where you sit, but I think definitely you need to move forward because the guys will just sit up in the final, right? We don't want to be behind any splits. Está tratando de ubicarse también los equipos. Allí está el EF. Pogacar viene tras estos dos señores del equipo del Education. Viene Jonas Vingegaard. Allí aparece la gente del Arkea. San Bene también viene allí con la gente del Decathlon. También está el Bahrain Victorious, que quiere victoria de etapa. Pogacar sin problemas. Vamos a entrar a los últimos 5 kilómetros. Ahí está la pancarta. Hay una gran cantidad de favoritos. Phil Bauhaus. Puede Fernando Gaviria también. El mismo Girmayde. El propio Mark Cavendish también es un candidato para el día de hoy. Mats Pedersen podría encontrar hoy su desquite ganando la victoria, ganando la etapa 5 del Tour de Francia. Hay movimientos por parte de Tadej Pogačar allí sobre el sector izquierdo, simplemente probando piernas. Han pasado, han salvado este separador del kilómetro 4. Hay muchos separadores en esta etapa. Ya vimos una caída cuando faltaban 60 kilómetros en la que salvó Pogačar. Mandan allí el paso al frente los hombres del equipo del UAE. Y es justamente Pogačar el que empieza a liderar. Allí está también la gente del 1S sobre la parte de margen derecha de la calzada. Tienen a Alexander Kristoff como un candidato. Y allí está Arnaud Deli, el hombre que lleva el jersey de campeón de Bélgica, la camiseta de campeón nacional de Bélgica. También es un candidato a quedarse con la etapa. Viene el Jayco con naranja y verde. El Jayco tiene también un hombre muy, muy importante. Podría ser el gran sprinter Dylan Groenewegen, el experimentado velocista de 31 años de los Países Bajos. Groenewegen, otra de las cartas importantes el día de hoy. Ya se ha quedado Tadej Pogačar, es decir que entró a la zona segura. Aquí ya no hay absolutamente ningún problema, estamos por debajo de los 4 kilómetros y ya se pone a la rueda de Ben Hindley, el corredor del Education, y llama a la tranquilidad. Ellos tienen también a Marine van der Berg, un velocista importante para el día de hoy. La gente del Education, allí aparece Seth Ball, que busca traer a Mark Cavendish, que está en procura del récord de 35 etapas en el Tour de Francia, récord que hoy día comparte con Eddy Merckx como los máximos ganadores del Tour de Francia con 34 etapas. Últimos 3 kilómetros, atención que vendrá la primera de las rotondas peligrosísimas. Ahí está el viraje por la derecha, se hace un embudo, un cuello de botella que lo logran sortear muy bien los hombres del pelotón. Toman la parte central, viene la recta de 400 metros para encontrar una nueva curva. Por ahora no pasa absolutamente nada, la han salvado tranquilamente. Adelante está el equipo del Lotto, que tiene Arnaud Deli con posibilidad de victoria de etapa. También Groenewegen asoma allí, la gente del equipo del Jayco, también Christoph. Atención con Philipsen, que no se ve por ahora en la parte de delante. El hombre que busca, el actual campeón defensor de la camiseta verde, que busca también volver a ganar etapa en el Tour de Francia. Van a sortear la última curva en L. Vamos a entrar a la parábola final, porque no es una recta, será una parábola inclinada hacia la izquierda. Atención, porque han logrado salvar los hombres del pelotón las curvas más retadoras que había y desafiantes en estos últimos 3 kilómetros. Pancarta de 2 kilómetros y adelante sigue trabajando el equipo de Lotto. Veo también un hombre del Bahrein, Phil Bauhaus, quiere victoria de etapa. Se mueve el líder Trek, a ver qué pasa con Pedersen. Allí por la margen derecha estamos viendo también el trabajo del equipo de Alpecin para buscar la posibilidad de la victoria para Jasper Philipsen. Se mueve sobre el otro costado Girmay, que aparece sobre la parte izquierda de sus pantallas. También se mueve un corredor del DCM. ¿Qué pasa con Arnaud Deli? Atrás viene Mark Cavendish, viene bien ubicado y tiene dos colocadores. Atención con Mathieu van der Poel, allí lo va
lo va perdiendo ya en la rueda. Ryan Gibbox también aparece sobre el otro costado. Arnaud Daly queda encerrado allí entre un hombre del equipo Arkea y Alexander Kristoff. Acelera también allí los hombres del equipo del Alpecin, que buscan la posibilidad de la victoria de etapa. ¿Dónde está Gaviria? Se ha quedado también el corredor colombiano. Vuelve a aparecer nuevamente en escena el equipo del Alpecin. Ya no está Mathieu Van Der Poel. Ahora, aparte, también está buscando posibilidades sobre el otro costado Kristoff. Allí aparece Sam Bennett, que asoma. También está el actual campeón del mundo. Viene tras la rueda a buscar. Es el segundo colocador, Mathieu Van Der Poel. Philipsen viene de tercero. Hay un forcejeo. Miren ahí el forcejeo de Philipsen, que saca un hombre. Saca a Fabio Jakobsen de la conversación. Ahí está Philipsen. Cavendish se ha quedado. Se ha quedado aquí Girmay, muy retrasado. Arnaud Daly también viene muy quedado. Ya se quedó también Gaviria. Uy, ahí está. Cuidado, Gaviria. Y Philipsen con Mark Cavendish. Atención, que se movió Sam Bennett en la parte de delante. Ahí va. Allá va Sam Bennett. Lanza Ryan Gibbox. También viene Marin Van Der Bere. A ver qué pasa. Ahí otra vez el codo izquierdo de Jasper Philipsen. Mark Cavendish, que mira para la izquierda. Tiene espacio libre. Se descuelga sobre otro margen. Hay una caída al piso, Pedersen. Atención, que viene Mark Cavendish. Victoria. Histórica victoria de Mark Cavendish. Histórica victoria de Mark Cavendish. 35 etapas, el máximo ganador del Tour de Francia. Lo tenemos en este momento. Mark Cavendish hace historia en la cercanía de Lyon, aquí en Saint-Vulbas. Acaba de ganar su etapa 35. Lo felicita todo el mundo. Se la rebuscó como pudo y todo el mundo quiere abrazarlo. Mark Cavendish ha cumplido el objetivo de batir el récord. El máximo ganador en la historia del Tour de Francia está aquí ante nosotros y lo estamos viendo. Lo abrazan todos, lo celebran todos los de la Astana, lo festeja también Kristoff, Gaviria, los colegas y rivales. Ha ganado una etapa memorable. Atención, miren el acelerón tremendo, un demarraje sensacional al que no pudo responder Jasper Philipsen, Kristoff y tampoco Arnaud Daly. Levanta los brazos de la victoria a sus 39 años. Mark Cavendish, el británico nacido en Isla de Man, que ha venido al Tour justamente para buscar su victoria de etapa número 35. Después de haber anunciado su retiro para la temporada anterior, el Astana lo ha convencido de continuar corriendo para lograr este objetivo, que hoy es una realidad. Mark Cavendish, el máximo ganador en la historia.